¿Cuál crees que es la dimensión de Alfredo Zitarrosa en la música popular uruguaya? Bueno, yo creo que es enorme, ¿no? Que es uno de los pilares, de los íconos de este país. Enorme, enorme, porque no solamente es en nuestro país, sino en Argentina. Bueno, en los lugares que él estuvo exiliado, se le conoce. Es internacional, ¿no? Su figura cada día yo creo que se proyecta más. Yo creo que es una voz que nos representa. Es una voz que donde la escuches, tú decís, este es uruguayo. Zitarrosa llegó al campo y llegó a la ciudad. Y llegó a cualquier lugar, incluso a sus enemigos, ¿no? Para mí él siempre significó una influencia muy fuerte como persona, como artista, ¿no? Su coherencia, su forma de pensar, su responsabilidad, su ideología, todo para mí era muy admirable, ¿no? He tenido la suerte de que en mi camino la vida me ha puesto gente muy ejemplar, ¿no? Gente de la que he aprendido por dónde tomar el verdadero camino, ¿no? Y él fue uno de esos personajes maravillosos, junto con Mercedes Sosa, con Chabuca Granda, con un montón de artistas que conozco que me enseñaron lo que es, por dónde y además ser consecuente con lo que uno hace, ¿no? Nosotros empezamos antes que Zitarrosa acá en Uruguay, ¿no? Pero enseguida empezó él. En aquel tiempo no se cantaban canciones uruguayas, eran muy poquitas, no existía. Piensa que Zitarrosa vivimos unos tiempos muy similares también, ¿no? En el que ocurrieron muchas cosas y, por tanto, en el que el cantor tomaba una postura frente a lo que sucede, ¿no? El oficio de cantor no lo entendimos nunca como algo separado de nuestro entorno, y todo lo que ocurría alrededor era algo que de alguna manera nos afectaba y con lo que había que tomar partido. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero, tu corazón compañero musical y acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. En las primeras venidas de Serrat al Uruguay, en el año 69 y 70, se conocieron. Y después, cuando Zitarrosa se radicó en España, se vieron también varias veces allí. Y tenía Serrat una gran admiración por la obra de Zitarrosa. Eso me lo manifestó ya repetidas veces. ¿Y por qué Milonga de Ojos Dorados y Recordándote? Bueno, son dos canciones muy importantes del repertorio de Zitarrosa. Milonga de Ojos Dorados tienen una pequeña diferencia. Las dos son canciones de amor. Una de un amor que se despide, que se rompe, que se disuelve. La otra, Milonga de Ojos Dorados, es una canción de un amor que comienza, que se establece, no de pérdida o de despedida. Y además es un tipo de milonga muy lindo, muy ágil, en tono mayor, él diría muy gallarda. Y las dos me parecieron adecuadas para Serrat. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro, vos bien sabes aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No es fácil la milonga de los dorados, ¿no? Tiene una construcción muy atípica, sobre todo en la forma de resolver cada una de las estrofas. No es una forma, la rítmica que tienen en la resolución de la estrofa es muy especial. Lo que tienen especial es que es la rítmica. Sí, esta es la forma de finalizar las estrofas, ¿no?
que no es habitual. O sea, el final de la, es muy curioso, ¿no? En el caso de los temas que hace Serrat, Fernando Cabrera hizo con los muchachos, con Guzmán, con Nicolás Ibarburu, con Checo Anselmi, un arreglo parecido al original, pero con guitarras eléctricas, con cuerdas de acero. Entonces suena un poco distinto, pero el arreglo está muy, muy parecido. Y yo toco con guitarra de cuerdas de nylon. Punteo un poco con ellos y un poco libre hago también algún arreglo solo. Yo le mandé las bases, medio tarareadas, así como para que él se ubicara, y entonces me contestó que le gustaba mucho la idea de las guitarras eléctricas, que sentía, no me acuerdo la expresión que utilizó, pero que él respiraba un aire hasta medio de blues en algún momento, en la tímbrica, y que estaba muy contento, muy feliz con esos arreglos. Después me pidió que se la mandara de vuelta, pero no cantada por mí, sino sin mi voz. O sea que se tuve que hacer la de vuelta a la grabación, sacando mi voz, con los muchachos, y se la mandé así, limpia, para que él pudiera practicar allá, ¿no?, en España. ¿Cómo te sentiste con los músicos que te van a acompañar en los ensayos? Uno de los guitarristas, Julio Covelli, lo acompañó durante muchísimos años a Alfredo Covelli Citarroza. Sí, Covelli lo conocía. Y el resto de muchachos son realmente unos músicos excelentes y me sentí muy bien en el ensayo. Muchas gracias. Espero que el único problema que tiene el concierto es que las emociones no nos descontrolen. Y que, pues eso, que salgamos también, al igual que la gente, con la emoción revivida. Oigo tu voz llamándome. Recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome. Silencio en el silencio y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Es el vino que me engaña otra vez. Yo no puedo volver. Fue también interesante en el concierto la diversidad generacional, ¿no? Y hubo ahí una camada de músicos jóvenes y bastante populares en nuestro país, de Emiliano Branciari, Sebastián Teixeira, de la Vela Puerca, Campo, sí. Maya Castro, Maya también. Superviel. ¿Cómo fue el aporte hijos, desde ese lugar? Muy bueno. Los hijos de Lobo Núñez, sí, que participan del acuerdo con mi padre. Y no sé, yo no distinguí edades en nadie, o sea, estaba todo el mundo en la misma, con el mismo espíritu, la misma entrega. Lo que sí, seguramente, digo yo, porque a veces uno piensa cosas y después no son tan así, o te queda la duda, ¿no? De que hayan podido ellos, del mismo modo que los otros más veteranos, convocar a distintos públicos, ¿verdad? Que esa es una cosa linda, que yo creo que de hecho se dio. Yo, lo poco que pude ver desde el escenario, de la gente, de la platea, era evidente que había público de todas las edades, ¿no?
en tu ayuda y paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano los orientales. La 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 la, vamos mano con mano los orientales. A José Artigas siempre le recuerdo una canción con mucho cariño, creo que fue de las primeras que escuché de Zitarrosa. Tengo como un recuerdo vago así de siendo niño en México escuchar esa canción en algún contexto. Yo me acuerdo que en México en aquellos años se hacían las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio y eran jornadas donde se nucleaban los uruguayos y gente que estaba, se daba a difundir todo el tema de lo que estaba pasando en Uruguay. Y en ese contexto sonaba esa canción, entonces me encantaba el riff de guitarra, ¿no? Tan, tarara, tan, 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 tan. Y es una canción muy emocionante y que habla así como del ser uruguayo y de ese prócer. Y me parece, aparte, como que se me confunden los personajes, porque Zitarrosa es como una especie de artiga musical o algo así, es como un tipo que es muy emblemático como figura, la imagen de él. Juan hizo una programación más dentro del lenguaje electrónico, si se quiere, o de las tendencias de la música electrónica. Eso también es como revisitar esa música, esa cosa que establece Zitarrosa, esa personalidad musical, pero desde una óptica mucho más desde nuestro lenguaje, desde la música electrónica. Es una canción que tiene un carácter épico, como en su versión original, y le di un carácter épico, pero con otras herramientas. Tiene un ritmo muy marcado, muy fuerte. Es como una chacarera. Yo qué sé, le puse ahí unos efectos y unas como unas trompetas. Sí. En tu ayuda hay paisanos, ponte maguales, vamos mano con mano los orientales. La, 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 la. Cuando recibí la propuesta, obviamente me llené de orgullo porque es uno de los cantores y compositores más importantes de nuestro país, el más importante, diría yo, al que escucho desde muy niña, sobre todo por mi padre. Y bueno, es un desafío importante. Siempre lo escuché y obviamente el abordar estas canciones te sensibiliza un montón, te toca un montón de fibras porque forma parte de la historia personal y de la historia del país. Ahora. Pero, fue. Zitarrosa tiene un fraseo muy particular que es parte de su expresividad y parte de cómo él transmitía las cosas. Entonces, es muy importante escucharlo y aprender de sus contratiempos, de cómo va armando la estructura de una oración, cómo él la canta, cómo él la dice. Más de chica, cuando escuchaba la canción, me parecía una cosa divertida, porque es una canción, es una chamarrita, es bastante para arriba, me parecía algo divertido. Ahora, analizando más la letra y todo eso, rescatás más lo que él quería transmitir con esa letra y también conociendo un poco la historia de dónde viene la canción, a quién se la dedicó, que era a su padrastro, que era militar. Entonces, analizando un poco la letra, en realidad de lo que habla es un poco de la humanización de los militares. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cante pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Thank you.
Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Qué significa para vos enfrentarte a un tema de Zitarrosa? Es un enorme desafío porque más allá de la admiración que sentimos todos por él, creo que coincidimos en que versionarlo es muy difícil, es insuperable. Entonces es una presión enorme. O sea, la gente tiene que saber que estamos ante un desafío gigante. Si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto. Porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Los temas que te tocaron usted los dio Fernando, digamos. Yo le sugerí Samba por vos, porque sí, es de mis preferidas. Y él me sugirió Si te vas, porque no hacíamos un pedacito de cada una. Hay algunos cambios en la armonía, en los acordes y en la forma en cómo se toca. Irás solo una vez, para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Siempre supe perder. Esa doña Soledad, esos personajes de barrio, un montón de frases súper populares, peleando por un vintén y cosas como muy del mundo de lo popular y también que pinta mucho la pobreza y vista con mucho cariño y como que es una, como si fuera una pintura de una cosa barrial, así, ¿no? Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Trabajándola, y cuando un poco la subimos un tono y medio de mí, que es donde la canta él, aparecí yo, apareció mi voz, y esa es la parte interesante, ¿no? Porque uno no va a querer imitar a Zitarrosa, sería una estupidez, ¿no? Entonces, bueno, la subimos un poquito, quedó como un poco más para arriba. Y quedó como una versión, ¿no? Con la historia. Hola, sí. Ahí, un poquito más abajo. Ahí. Doña Soledad,
¿Cuántas personas habrá que la colocan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintel. Doña Soledad, y otros dicen hagan bien, hágalo sin mirar a quién. Ta-tan, ta-tan, ta-ra-ta-tan. Esto es como una... con una guitarra eléctrica, ¿no? Y con un efecto ahí medio, no sé, medio raro que le puso Juan. Está buenísimo y que le da como otra personalidad, ¿no?, a la canción. Es como parte de la versión. Digamos, yo sé que a Alfredo no le gustaba mucho la guitarra eléctrica, pero bueno. Quisimos hacer como una versión como si fuera de un candombe, ya que teníamos la cuerda de tambores, pero desde una visión más antigua, como un candombe más de otra época, y a su vez con toda la... presencia del enano que trae todo otra cosa estilística que me parece que se genera ahí un cruce muy interesante. Ah, es un personaje hermoso, Doña Soledad, para mí. Es un personaje súper humilde, habla también de la realidad social, ¿no? Yo le converso de más. Si usted para conversar hubiera querido estudiar. Es cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar, ¿no? Entonces es como... Te levanto una imagen, ¿no?, de una realidad social bastante fuerte, con tinte de injusticia también. Mi doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar. ¿Cuál es la importancia de revisar y homenajear a Zita Rosa, revisar su obra y homenajearlo para vos? ¿Qué significó también que te hayan elegido, ¿no?, como director, bueno, musical? Me topé de vuelta con la coherencia y la calidad de esa obra, ¿no? O sea, me volví a encontrar con un paradigma para mi profesión, con un ejemplo así, pero yo pienso que cualquier persona... acá o en otras culturas, no solo en el Río de la Plata, cualquier persona, músico, joven, compositor de canciones que quiera dedicarse a esta profesión, haría bien en estudiar a Zita Rosa. Alfredo fue el que creó un poco esa imagen de que aprendiéramos a respetar el oficio que estaba tan denostado. Se consideraba que vos agarrabas para la guitarra o la música porque no te gustaba trabajar. No se dan cuenta, la gente no sabe, así que lo que ve sobre un escenario es el resultado de muchísimas horas de estudio, de trabajo y de inversiones, ¿no? Que en los instrumentos mismos, en los profesores que pagás. O sea, cuando se está pagando un recital, se está pagando años de trabajo, ¿no? Y eso Alfredo lo hizo valorar. Es decir, no permitía que los compañeros trabajaran gratis.
como ser humano era irrepetible. Un hombre que en aquel entonces luchaba por los derechos del artista uruguayo. Él peleaba para que nosotros cobráramos. Él hacía más que nosotros para que nosotros nos diéramos el lugar que nos correspondía. Ese era Alfredo. El hombre podía hablar de política, podía hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, y vos no escuchabas porque yo no sabía. Bueno, por ejemplo, no, yo aprendí muchísimo, muchísimo, y para mí fue un honor ser guitarrista, liderar las cuerdas de él. Para mí fue un honor. Mirá que uno aprende y uno se da cuenta que tenés que ser un trabajador y tenés que amar lo que vos haces, si no estás liquidado. ¿Viste? Y él era así. Y él era, como bien lo dice Washington Benavides, ¿no? Era muy feroz castigando con él mismo, exactamente. Y entonces el profesionalismo que el tipo tenía y la exigencia, eso era para los guitarristas, ¿no? Y a mí me parece muy bien. Yo aprendí de eso. Tener la entrega total a tu instrumento, ¿entendés? Entonces vos querés lo que vos haces. A veces, por ejemplo, proponía un arreglo y yo a veces le decía, pero mirá que esa nota, estamos en dominante y esa nota pertenece al tono. Entonces decía, no, Julito, mirá que... Entonces se ponía los lentes así y decía, bueno, acepto bajo protesta. Esas cosas, ¿no? Son la cocina un poco de los ensayos, ¿no? Alfredo era un tipo muy serio. Para los que conocen dice que tiene un gran humor. Pero en el trato era un tipo muy... Bueno, como su imagen, ¿no? Siempre iba al estudio a las 10 de la mañana o a las 11 o a las 12 cuando llegaba, de riguroso traje y corbata, siempre, siempre. Y él estaba en el estudio sentado con el técnico, escuchando a través de los monitores y en general cuando tenía que hacer alguna acotación, alguna indicación, era muy certero y no... ¡Ping! La ponía ahí. Y eso, bueno, eso te digo, eso no se compra a ningún lado. Eso se tiene o no se tiene. Su misma presencia en el escenario y en la vida, esta actitud que lo acompañó siempre, ¿no? Es decir, desde de la forma de atusarse el pelo, de engominarse, y su forma de enfrentar, siempre como que era en el cual había una actitud que enmascaraba mucha ternura, es decir, toda la rudeza que transmitía, había debajo de aquella máscara. Había un hombre extraordinariamente sensible y a veces incluso delicado, ¿eh? Era un tipo a veces medio hosco, medio complicado, a veces andaba medio, podríamos decir, deprimido o de mal humor, pero se alegraba muy fácilmente y era muy cómico también. Cuando te hacía un cuento, esos que a él le gustaba, si se sentía bien y cómodo, era muy, muy lindo escucharlo porque sabía hacerlos y le gustaba repetirlos a veces también. Íbamos mucho a comer juntos, íbamos al boliche, jugábamos al truco, le encantaba jugar al truco. Uno piensa que él pasaba gran parte de su vida en el boliche y tomando, no era así. Él leía mucho, era un tipo de una gran cultura y de una gran inteligencia. Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charla de más. Hablaba en Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. Le decían el loco porque había sido un tipo muy politizado, anarquista,
Y por supuesto que en vez de anarquista le decían el comunista. Y como era comunista le decían el loco. Pero no era nada loco. Era un tipo muy con muchas ideas importantes y que seguramente le causó un efecto y una impresión muy grande a un Alfredo muy joven, ¿no? Tengo entendido que cuando salió la canción y se hizo tan conocida, en un principio él se enojó, ¿no? Porque cómo le iban a decir el loco, ¿no? Y según algunos familiares quiso hasta hacerle un juicio a Zita Rosa. Pero la canción es realmente una milonga perfecta, hermosa de cantar. El loco Antonio es una milonga que es una cosa impresionante. Es mortal. Pero bueno, está. Pero por los arreglos de guitarra, por la letra... Por todo, y la manera que el tipo lo dice. Pero fíjate lo que está diciendo este milonga que estás pensando, en lo que no me vengas con tristeza, que eso no pienso nada. El loco Antonio la amaba más, este remo de Pablo Chalán, la corriente lo encontraba pescando y dele fumar. Ah, acá está el programa. Cruzando el puente milonga, acordate hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal, puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban. Nancy, la señora de Alfredo, que le dijo a Cristina, tenés que cantar Manolo. Hace años, años, años. Y dice, bueno, voy a intentarlo. Sí, no, tenés que cantarlo, tenés, porque esa parte gallega que tiene, no sé cuánto. Bueno, y así fue, lo ensayamos. Y bueno, hace no sé cuántos años que estamos con Manolo, ¿no? Lo grabamos y lo llevamos por todo. Incluso cuando fuimos a Galicia también cantaba eso y la gente se moría, ¿no? Gallego, cabeza de hormiga, junta fatigas en el corazón. Por mar abajo va una troita de pe, corre que te chove, que venga a poder acoger, que venga a poder acoger, que venga a poder acoger. Por mar abajo va una de pe. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Fue Nancy la que me dijo que la cantara. Yo decía, no, no, no. Porque para cantar una canción de Zita Rosa te tenés que meter en él, tenés que, no sé, es mucha, mucha cosa, ¿no? Que para igualarte, ¿no? Ya no digo que la cantes ni mejor ni peor, pero para igualar algo es difícil, no es fácil. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. La canción siempre me pareció formidable, se llama Mandú Palacios, y me pareció que ella con su modo de interpretarla era la cantante adecuada. Entonces se lo sugerí por correo y me dijo que no,
que esa canción, que ella dice, tú Fernando que eres músico, sabrás que a veces a los músicos nos pasa que hay canciones que no nos quedan bien y que no tenemos empatía, así que me disculparás, pero yo no... ¿Cómo la convenzo? Y la otra era, la otra canción que cantó ella, era No me esperes, la samba. Bueno, y bueno, me costó convencerla. Tuve que ser muy persuasivo, varios días, un par de semanas, muchos cruces de correos, de ser delicado y persuasivo. Y al final se convenció y finalmente las cantó las dos con gran entusiasmo y de manera muy ajustada y muy rica su interpretación. Yo creo que ella misma quedó muy conforme con haberlas hecho, a pesar de que al principio no quería. Sí. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Nunca había cantado una chamarrita. Y entonces, ahora que regreso aquí para darle un abrazo a nuestro querido Alfredo, donde se encuentre, voy a cantar por primera vez una chamarrita, las coplas al compadre Juan Miguel. Y la otra es como una zamba que se llama Ay, ya, No me esperes. No me esperes. Esa la tuve que escoger, sí, porque yo me sabía las clásicas, pues él no, me sabía, por supuesto, el adagio en mi país, todo eso me lo sabía. Pero como ya habían tomado todo el repertorio, me puse a escarbar mucho más allá, mucho más abajo, y encontré esta, que no la conocía, No me esperes. ¿Y por qué te atrajo cuando la encontraste? Por su melodía. Yo tengo un sentido para, ya, un oficio, digamos, para escoger el repertorio. Me pongo a escuchar muchísimo, muchísimo, y en el momento en que me engancho con una, ahí me paro y digo, esta es. Porque además uno se conoce también las posibilidades vocales y lo que te llega emocionalmente también, ¿no? Y por eso elegiste No me esperes. Sí, porque me pareció una canción bien triste. Yo soy como medio de, tiendo al dramatismo. Yo soy así. Te contagió México. Me encanta llorar, me encanta que me dejen. No es cierto. No. Pero me gustó mucho esa. Me pareció una tristeza tan profunda que dije, esta tiene que ser, ¿no? Tania Libertad es una cantante formidable, una voz privilegiada. Y escucharla cantando esa samba tan triste de Alfredo, No me esperes, que es de su primer disco, se sorprende. Y me da mucho gusto aportar lo que yo pueda para sostener esa canción, ¿no? La verdad que... Niña, lo hubieras dicho si estabas enamorada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día,
que por vos no sería. El gato es una danza nuestra, ¿no? Que bastante conocida, que la bailábamos en la escuela o disparábamos cuando nos llamaban para bailar, pero era conocida. Y el gato del perro, curiosamente, después me enteré por el Serrano Abella, que a Alfredo le resultó muy gracioso cuando le dijo que él tenía un perro pelo de alambre, por eso él lo nombra. Tuve un perro chiquito, pelo de alambre, con lo que yo ganaba se murió de hambre. El perro de pelo de alambre es un perro muy cazador, muy pequeñito, pero tiene un hocico largo, entonces se prende a las presas, ¿no? Y Alfredo le llamó la atención, pelo de alambre, y vos sabés que lo tocás al perro y parece alambre, es un perro durísimo. Entonces lo integró en esa canción. Desde que ya era un mozo no tengo perro, desde que ya era un mozo no tengo perro, y ahora que soy grande tampoco tengo, y ahora que soy grande tampoco tengo. Tuve un perro chiquito, pelo de alambre. En esa canción, tratando de que la línea melódica, la melodía la haga Jorge, y bueno, y nosotros nos sumamos allí haciendo algunas armonías, y bueno, yo tengo que cantar con la voz arriba, cosa que no estoy muy, muy acostumbrado, porque yo en el dúo la melodía, la línea melódica. Pero bueno, quedamos así, tiramos dos o tres tonalidades, al final acá nos juntamos ahí recién, y con el asesoramiento de Serrat, que estaba con nosotros, encontramos una tonalidad que me parece que quedó fenomenal. Es un gran desafío, porque son dos voces muy características, muy poderosas, y voy a tener ahí con mi voz más chiquita que buscar un lugar entre dos cantantes que conocen el género mucho mejor que yo y que además admiro desde el principio de los 80, hace mucho tiempo que escucho a Larbanoa Carrero y que además soy amigo, estudiaba en el mismo lugar donde Eduardo Larbanoa daba clases de guitarra, y, o sea que son muchos años de conocernos y por fin cantar juntos. Los tres van caminando llenos de tierra. Y los tres van pensando, ¡qué vida perra! Gracias. Otro de los temas así emblemáticos de Zita Rosa, ¿no? Y muy populares y que están muy metidos dentro del corazón de la gente, que es de los temas que muchas veces se cantan, y eso es Stephanie, ¿no? Uh-huh. Y se la asignaste a Jorge Drexler. ¿Por qué? No sé bien. También ahí primó, yo creo, la intuición, la sospecha de que podía caminar. Me pareció que Jorge tiene dentro de su repertorio un porcentaje alto de canciones románticas, de canciones amorosas, esta lo era. También pensé que la canción esa ofrecía, a cualquiera que fuera el intérprete, ofrecía un desafío grande. No es fácil, Stephanie, para nadie. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame aquí, Stephanie.
sé que tu corazón falla allí mí y eso es dolor, Stephanie. La primera vez en mi vida que hice un repertorio y que toqué en vivo, que me animé a, como estaba fuera del Uruguay donde yo estudiaba medicina, me animé a subirme a un escenario y preparar un repertorio, que fue en el Café Berlín del barrio del Carmen de Valencia, en el año 90. La primera vez tenía dos canciones de Zita Rosa en mi repertorio. Tenía Si te vas y tenía Samba por vos. Y han sido mi caballito de batalla, porque yo intuitivamente ya en esa época, en el 89, sentía que eso era universal, que pintaba la aldea y pintaba el mundo de alguna manera. Es una alegría agarrar a Stephanie, que es un clásico y que ha generado toda una generación de Stephanies que han recibido el nombre después, ¿no? ¿Hay alguna parte de la letra o de la melodía que te genere algo más? No, a mí me gusta mucho el uso del portuñol, cuando entra y sale del portuñol, ¿no? Y pero en general es una canción con un clásico desde que salió, supongo. Supongo que él se habrá dado cuenta que tenía algo muy poderoso entre manos. En el caso de Stephanie hay muchos arreglos, incluso hay algunos que son absolutamente orquestales y sobrecargados. A mí personalmente no es lo que más me gusta. Traté de depurarlo, espero que Jorge no se enoje con eso y me pida todo eso, pero en realidad lo depuré un poquito, ¿no? O sea, más allá de los giros que habitualmente todos estamos acostumbrados a escuchar a Stephanie, que es otra de las grandes melodías de Alfredo, otra de los grandes textos de Alfredo también. Dolor más atroz que ser feliz, decías anoche, óbime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón falla allí mí y eso es dolor, Stephanie. Esa originalidad de Zita Rosa eran sus guitarras, ¿no? Los arreglos de guitarras, el sonido, la forma en que son tocadas las milongas, las vidalitas, ¿no? Como esa originalidad. A la hora de respetar un poco ese sonido de las guitarras y también de las variantes que se pueden llegar a conseguir al versionar canciones,
¿Qué pensaste o por dónde...? Se me ocurrió, qué interesante sería, hace un par de años yo había pensado en esto, juntar esas dos escuelas, juntar a una persona que dominaban el mundo de la guitarra criolla, pero tocarlo eso con guitarras eléctricas, con además las distintas posibilidades de sonido que ofrece la guitarra eléctrica a diferencia de las guitarras criollas. Y allí hubo entonces otro equilibrio, otro eje de los acompañamientos del concierto. Por un lado Toto Méndez y por otro lado nosotros, ellos dos, Mendaro y Barburu, Checo Anselmi en bajo eléctrico y yo, tres guitarras eléctricas y un bajo eléctrico. Checo Anselmi además, que también toca en el conjunto de Toto Méndez, o sea que fue posiblemente el músico que más presencia tuvo en todo el concierto. Es un gran porcentaje de Alfredo Zitarrosa, porque hay un arreglo que va desde él hasta lo que nosotros podíamos aportar también, especialmente ese arreglo para él. Entonces tiene que sonar, es una maquinaria muy bien aceitada para que esos arreglos funcionen. Entonces se ensayaban, fíjate, los temas hasta antes de subir al escenario. Pero era la habilidad, la sabiduría del tipo de amalgamar esas guitarras, porque eran guitarras que venían de las tiendas tangueras, pero eran milongueras. Y lo más increíble, que hubieron guitarristas que tuvieron un poco más de formación académica, si vos querés, pero la mayoría eran todos intuitivos como lo soy yo. Entonces se fija todo en la cabeza, pero el tipo se fijaba todo en la cabeza y sabía exactamente los arreglos cómo podían funcionar. Cuando esas guitarras empezaban a sonar y a poner ese arreglo a punto, mirá la habilidad del tipo, juntar sonoridades diferentes, porque todos tenemos sonoridades diferentes. Esa es la cosa más increíble. Generó un sello que lo distingue, o sea, cantar con guitarras, se canta desde la época memorial. Ahora, el estilo de Alfredo cantar con las guitarras es absolutamente único. ¿Y en qué va? No te lo puedo responder. Si lo supiera, agarraría un cuarteto y me pondría a cantar, no yo, pero produciría a alguien que lo hiciera. No, eso no. Esas cosas no se pueden explicar, no se compran en ningún lado. ¿Se tienen o no se tienen? Para los músicos, quien sabe de música, los arreglos son muy interesantes, porque es una línea melódica, una octava y después una sexta generalmente, y conforman ese entramado tan fuerte, y luego el guitarrón que hace la base rítmica, ¿no? Entonces, Alfredo, lo ves entrar cuando escuchas las guitarras, es increíble, porque sentís esa... Y como que fuera el único que propuso esa forma y se consolidó de tal modo que hoy día se dicen las guitarras de Zitarrosa. El tema es que Alfredo Zitarrosa logró amalgamar y logró dar, logró que los guitarristas tuvieran esa sonoridad que forman parte de los arreglos que eran para Alfredo Zitarrosa, no eran para otro. Es ahí a donde viene el tema. Y después el plante del hombre, es impresionante cuando el tipo se planta a cantar su milonga. Con esa convicción, los guitarristas tienen que estar convencidos de lo que están tocando, si no pueden sostener esa voz. Toto Méndez trabajó muchísimo en este concierto, mucho. A él yo le encargué, mejor dicho, le pedí que se encargara él de 7 temas. Y algunos de los cuales tenían además
el arreglo yuxtapuesto de las cuerdas, de lo cual se encargó Fernando Condo. Las guitarras son hermosas, esa forma de armonizar las guitarras que lo acompañaban a mí me parecía increíble. Me produce como la misma emoción que me produce, por ejemplo, un mariachi. Hay pocos grupos que nada más empiezan a tocar y a ti se te pone la piel chinita y te emocionas. Cuando empieza a tocar un mariachi, por ejemplo, yo me pongo así. Cuando oía, empezaba a sonar las guitarras que acompañaban a Zitarrosa, y yo me ponía así, pero muy emocionada, ¿no? Y naturalmente salía él con un temple, con una estampa maravillosa, porque además fue un hombre muy guapo, ¿no? Entonces, ¡ay! Te quedabas, te imprimía, te mandaba mucha fuerza desde el escenario, mucha energía. Ya llega el momento de Guitarra Negra, que es una de las obras culminantes, digamos, de Zitarrosa. Sí. El Uruguay entero está adentro de esa Guitarra Negra. Qué desafío. Tremendo. ¿No? Y además, la voz de Zitarrosa, que es una voz muy especial, que él también era locutor, esa forma, esa cadencia que tiene a la hora de recitar. Y la gente, que me imagino muchos de ustedes que estaban ahí, tenían mucha, digamos, expectativa con esa pieza. ¿Cómo se planteó ese desafío? ¿Cómo elegiste a Julio Calcaño y a Malena Muyala para...? Mirá, tiene una larga historia todo. El proceso de Guitarra Negra fue, tal como es la composición, muy complejo y con muchas dificultades. Para empezar, bueno, tan compleja a mí me parece esa canción, que no es una canción, más bien es un largo recitado, sobre todo un trabajo, una red de guitarras y violines y coros también. O sea, eran muchos elementos que había que coordinar, ensayar, que salieran bien. Que en un principio yo te diría, mi primera posición hubiera sido no hacerla. O sea, mi primera opción fue por la cobardía. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. ¿Cómo es enfrentarse a la interpretación de nada más y nada menos que Guitarra Negra? Un desafío en el sentido de lo que vamos a hacer nosotros el jueves, porque es un tributo a Alfredo, ¿no? Guitarra Negra es uno de los textos más difíciles que escribió él y que dijo él. Es muy difícil porque... yo creo que es uno de los poemas más desgarradores que escribió él, dramático, desgarradores. Cuando recita Alfredo, creo que todos tenemos grabados hasta con qué tiempo recita, cómo lo dice, dónde acentúa, a qué palabras le da más peso. Entonces es muy difícil tratar de escaparse de eso. Pero también como contrapartida, creo que el haber aprendido tanto de Alfredo desde niña, escucharlo decir, en mi caso personal, una de las cosas que tomo de él, sobre todo, es la importancia de la palabra. Pero la importancia de la palabra, cuando pasa por dentro de uno, por el corazón de uno, cuando te atraviesa, y creo que eso es lo que te da la autenticidad de poder decirlo a tu forma, a tu manera, y también apropiarte, adueñarte, en cierta forma, de ese texto. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera.
siento la tristeza, la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos tullando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana. Mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos. Cuando vos te vas enterando de las metáforas que dice él, y es, por eso te digo, yo creo que es de la poesía uruguaya, es una de las cosas más desgarradoras, porque él sufrió mucho el exilio, ¿no? Creo que fue uno de los artistas que sufrió mucho el exilio, mucho. Y esta guitarra negra realmente, más allá de todo lo que dice, poéticamente es muy poderosa, muy poderosa. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta. Ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando como un pesado pingajo, atrapada por la pata, por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto. ¿Por qué duele? ¿Qué parte? ¿De quién? ¿Qué es ella misma? La res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes que nunca habían dolido y que eran tantas partes tan extensas y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros y que nunca habían dolido. Lo que es más, tiene una estructura más sólida, digamos, desde el punto de vista formal, es el medio, ¿no? Que es el valsecito, que es un trío, es una guitarra, el violín y el texto. Pero tanto la primera parte, que es bastante larga, como el final, el remate, el de la famosa Hago Falta, ya te digo, la guitarra se están tiqui 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 y el texto va con las inflexiones propias del texto, y tanto la cuerda como el coro ingresan en determinados momentos como sin pedir permiso y sin decir adiós, o sea, entran y salen. ¿Qué particularidad tienen esos violines o esos arreglos? ¿Van con lo poético? ¿Van con las guitarras? Bueno, la guitarra es como una especie de colchón permanente que empieza y termina, no paran nunca, ¿no? Sí, bueno, tienen ese interregno en el medio que es el valsecito, pero la milonga, desde que empieza, todo el primer fragmento, que es realmente formidable desde el punto de vista de texto, desde el punto de vista musical, y es como una especie de ostinato permanente. Y las cuerdas, con 5, 6, 7 modulitos más o menos similares, con algunas modificaciones, van ingresando y saliendo en función del texto, al igual que el coro. Y bueno, es la obra de un gran artista, un gran poeta, un gran cantor, un gran decidor también. Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, ladrador,
campesino, a veces manso o vigilante, que roe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también. Tal vez es un día de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor, de amor sin duda. ¿Qué significó para vos esta aventura de, bueno, de los 80 años de Zita Rosa? Nunca en mi vida yo hubiera sido capaz de hacer algo así. Por eso me siento agradecido de haber sido convocado para formar parte de este equipo. Cuando te lo dijeron por primera vez, ¿qué pensaste? Hoy hablabas de que uno a veces tiene que tomarse unas horas o unos días para contestar un mail. Sí, bueno, pasó ¿te las tomaste? Eso. No. Les dije que no, de primera. ¿Les dijiste que no? Sí. ¿Por qué? No. Porque me parecía imposible hacer algo así. Y que iba a llevar muchísimo trabajo, un trabajo enorme, que yo no sabía si estaba dispuesto a poner de mi parte meses de trabajo, ¿no? Fue un poco debido también a Pablo Dota, que es el que me conectó con ellos. Y bueno, después lo pensé un poco más, ellos insistieron. También me aseguraron una serie de condiciones profesionales muy buenas. Y bueno, lo pensé un poco más y acepté. Igual siempre dudando un poco de que pudiese hacerse ser real esta locura, ¿no? Pero bueno, así soy yo, soy un poco descreído. Una vez que me metí, bueno, me olvidé de todo eso y me metí con todo, porque también es tan entusiasmante. Este proyecto fue tan entusiasmante. Y trabajar con la obra de Zita Rosa es tan lindo que ahí te olvidas de todo, ¿no? ¿Y ahora que ya pasó? ¿Cómo te sentís? Y lo veo como un enorme logro. Me siento muy feliz. ¿No te parece que pasó rápido? Sí. Sí. Todo el trabajo previo me parecía lentísimo, que el tiempo no pasaba. Viste, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Me parecía que nunca llegaba, y que era mucho el trabajo. Y ahora me parece que ni me di cuenta, ¿no? Que fue muy rápido, que se quemó todo en una noche, pero muy feliz. Pero
vez del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva.